Claro, lo que pasa es que, bueno, detalló algunos puntos del tema de deporte, ¿no es cierto? Pero ahora le voy a hacer una pregunta, porque bueno, el Movimiento Ciudadano Contigo ya tiene su tiempo y viene trabajando con la ciudadanía, con el aspecto social, liderado por usted. Pero usted, cuando la gente se lo acercaba en los operativos, le decía, don Patricio, usted va a la próxima candidatura, se va a presentar como candidato, y usted le decía, en octubre, en octubre. En octubre. Y estamos en Entonces, octubre. estamos en octubre. Falta una semana para octubre. Yo creo que ya la gente quiere saber de usted, ¿no es cierto?, de su propia boca, si usted va a lanzar su campaña, ¿no es cierto?, para la próxima elección de alcalde. Mira, Pancho, yo, perdón, Felipe, yo he sido siempre responsable en los temas políticos, siempre. La gente que me conoce del año 92, cuando la comuna de Lota, mi comuna, me dio la oportunidad de ser concejal el año 92, hasta el año 2000 y después dos periodos como alcalde. Yo estoy eternamente, yo diría, muy agradecido, creo que es un privilegio, ¿no es cierto?, haber ocupado estos cargos importantes. Con una trayectoria, yo diría, con un nivel de adhesión importante. Recuerdo que partí el año 92 siendo concejal con 1.200 votos. El segundo periodo fui concejal cerca de 6.000 votos. De haber sido el concejal número 6, pasé a ser el concejal número 1. Y el 2000, ¿no es cierto?, también estuvo una votación altísima. Y el 2000, hasta el 2004, y el 2004-2008 también una segunda reelección como alcalde con una votación altísima también. Por tanto, hay una trayectoria, hay una experiencia, hay un trabajo, hay una gestión. Y efectivamente, yo me fijé como plazo, ¿no es cierto?, el mes de octubre de este año para poder anunciar mi candidatura y tomar más bien la decisión, ¿no es cierto?, si ponía, ¿no es cierto?, a disposición mi nombre en las próximas elecciones. Después yo creo, y ha pasado un buen tiempo ya. Y efectivamente, yo quiero cumplir con la comuna, porque esa fue la fecha que nos hemos fijado, hasta el mes de octubre. Después una reflexión, análisis, conversarlo con mi familia, con un grupo de amigos, con un grupo también de más cerrado de tres o cuatro personas que están en el equipo mío de asesores políticos, gente con mucha experiencia. Y también una gran cantidad de personas que están en el movimiento ciudadano, de profesionales, en fin, de mucha gente en la calle que me encuentro, que me preguntan, de líderes sociales, de líderes políticos, aunque algunos no crean. Yo he estado siempre en contacto con mucha gente, con grandes amigos y grandes líderes políticos a nivel nacional, parlamentario, en fin, regional, siempre he estado en contacto. No he perdido nunca el contacto, nunca. Nunca me fui para la casa. Me quedé en Lota. Y me quedé dando la cara y me quedé transitando por las calles de la comuna y por todos los lugares de Lota. Porque soy lotino, ¿no es cierto? Siempre he vivido en Lota. Y por tanto, efectivamente yo he decidido, ¿no es cierto?, poner mi nombre y quiero decir con mucha franqueza hoy día. Y voy a fundamentar por qué después. He tomado la decisión de ser candidato en las próximas elecciones, ¿Serio? el año 2012. Voy a poner a disposición mi nombre, ¿no es cierto?, que esté figure en la plantilla, ¿no es cierto?, y pueda ser candidato y obviamente ser reelecto alcalde el año 2012, si así Dios lo quiere y el pueblo también. ¿Podemos pedir, ¿no es cierto?, a la gente un aplauso, señor? Creo que este aplauso que está dando la gente que está en el set como acompañando a nosotros, yo creo que lo está dando, yo creo que el 70% de los argentinos que están esperando esta determinación, don Patricio, que usted hiciera oficial su campaña. Así que, no sé, así que nosotros estamos muy contentos como equipo que estamos acompañando en el Movimiento Ciudadano Contigo, en que usted, ojalá, y yo creo que, como lo vuelvo a repetir, el 70% de los latinos quiere ese cambio. Sí, Felipe, déjame. El Pancho no está medio complicado. Va a tener que abandonar el seno, Pancho. Si no, vamos a contagiar todo aquí. No, va a sacar licencia. Sí, yo creo. Bueno, mira, yo después, obviamente, comunicar esto oficialmente. Quiero fundamentar por qué.
¿por qué decidió ser candidato en esta próxima elección? Quedan como aproximadamente unos 11 meses ya, ¿no? Queda muy poco, digamos. He decidido ser candidato en estas elecciones municipales porque yo creo que esta administración actual, liderada por el alcalde Jorge Venegas, lo ha hecho pésimo. Y la comuna es testigo de lo que estoy diciendo, puede reafirmar lo que digo, lo han hecho pésimo. Creo que hay una cantidad de corrupción impresionante. Despilfarro de recursos. No se han preocupado de educación. Un ejemplo, dejamos saneado educación, el departamento de educación, el sistema, con un superávit de 60 millones de pesos. Hoy día el déficit es más de 1.300 millones de pesos. Y lo que es más. Y con el éxodo de alumnos, con la crisis que estamos viviendo, apostar que vamos a tener un déficit más alto en las próximas, ¿no es cierto?, y ya los próximos tiempos. Una administración que no se preocupa del tema de salud, de haber dejado 15 millones de pesos para remedio y ya tienen 7. Faltan médicos, faltan fármacos, en fin. Han aumentado la dotación de personal en el departamento de salud, una cantidad de gente apitutada, de sueldo altísimo. Hay dos señores que están ganando 1.600.000 y están pidiendo más sueldo. Y los directivos, ¿no es cierto?, hoy día que ya en año, 30, 20 años, ganan menos de la mitad. O sea, es un tema, digamos, que impresiona. Creo que tenemos un alcalde que lidera esta comuna que no vive en Lota, vive en San Pedro. Que eso, a mi juicio, que además hay abuso de poder. Aquí yo me he encontrado con mucha gente en los planes de emergencia y no se atreven mucho a hablar. Porque me dicen, me pueden cortar, en fin, me pueden. Y de hecho es así. Cuando alguien aparece en la televisión, inmediatamente, ¿no es cierto?, no hacen absolutamente nada. Lo que hemos denunciado, el tema de las cabañas, de personas que viven en el sector de la cabaña frente de Playa Blanca, no sé lo que tienen familia. Y planteamos todo el invierno, esos niñitos se pasaron, o creo que 10, 12 niños se pasaron todo el invierno, ¿no es cierto?, y tomando el bus afuera ahí en la carretera, ya, y la municipalidad no fue capaz de poner, ¿no es cierto?, vehículos, teniendo tantos vehículos para pasearse, ¿no es cierto?, hoy día personas que son de esta administración, pero no se preocupan esos temas sensibles, ¿ya? No se han invertido, ¿no es cierto?, han hecho trato directo, una cantidad de negociado que es impresionante. Aquí hay mucha gente que lo único que viene a Lota es capitalizarse, a pasarlo bien, a obtener grandes sueldos, a obtener riqueza para después irse de Lota, en desmedro de la gente de Lota. No se atiende a la gente, se va y pasea para todos los lados. No se da soluciones concretas. Estamos atrasados en el proceso de reconstrucción. Además, yo diría, además, se han vestido con ropa ajena siempre. Todas las obras, la gran mayoría de las obras son obras nuestras, que dejamos financiar las obras. Dejamos el proyecto hecho. Pablito, la escuela industrial, Playa de Colcura, las dos etapas. La Plaza Chillancito, el complejo deportivo, el liceo, etcétera. Una cantidad, el centro de salud. Yo diría, son obras que dejamos nosotros financiar. No fue invento, y se han vestido con ropa ajena. Por tanto, con toda esa, yo diría, ese mix de obras, ¿no es cierto?, de, yo diría, de más bien, más que obras, de falencia, ¿ya? De esta administración, es que yo he tomado esta decisión de ser candidato, porque me ha pedido la gente, ¿ya? Pero además, y quiero despejarlo al tiro este tema porque para que los adversarios les quede claro. Y a la comunidad también, es que algunos están confundidos, porque aquí hay una suerte, digamos, de poder confundir las cosas. Uno se encuentra que muchos sectores, con actores políticos que están hoy día en los mismos canales, en los medios de comunicación, que confunden las cosas. ¿Ya? Y quieren confundir a la comunidad. Y yo quiero ser súper claro, como siempre lo he dicho, súper claro. Voy en las próximas elecciones, me presento en las próximas elecciones como candidato a alcalde por Lota, por mi comuna, en calidad independiente. Que no se pierda nadie, en calidad de independiente. Que significa para mí lo siguiente. Yo no tengo militancia política hoy día. Milité 14 años en la Democracia Cristiana. Tengo los mejores amigos, los mejores recuerdos y los mejores contactos en su partido. Si a alguno le gusta, no importa. No se pierda. Sigo pensando
Sigo pensando como un hombre de centro. Creo en el humanismo cristiano. Y por tanto, en esa línea estoy. Política. Ese es mi pensamiento. Algunos quisieran, y han, no sé, han chaqueteado bastante en política, eso que se llama chaqueteo, que soy candidato de la Alianza, que soy candidato a la UDI, que soy candidato a Renovación Nacional, que soy... Le quiero reiterar, voy en la próxima elección, estoy a disposición de la comuna en calidad de candidato independiente, con una posición política clara, con una posición política clara. Yo tengo una concepción del hombre, de la economía, tengo una concepción de la política, de la sociedad, en fin. Por tanto, ninguna posición política. Lo que no tengo hoy día es una militancia partidista. Es una militancia partidista. Sigo pensando como humanista cristiano. Sigo en el centro político. No tengo militancia. No puedo decir que a futuro no voy a militar. No lo sé. Hoy día estoy muy cómodo siendo independiente. Y para los adversarios, no se pierdan. Tengo amigos en la Concertación y también tengo amigos en la Alianza. Mucha gente. Que no implique que me estoy pasando mal la Alianza. Y yo no soy candidato a la UDI, yo no soy candidato a Renovación Nacional, que les quede claro. Voy en calidad de independiente. Pero yo creo que hoy día se requiere integración, se requiere tener vínculos, se requiere tener amigos. Y para ser alcalde de esta comuna se requiere hacer gestión, tener claro lo que, en los temas que hay que avanzar, claro, no siento cuáles son los objetivos de la comuna, cuáles son las metas que uno se fija, tiene que haber una planificación estratégica, ¿ya? Y por tanto, tiene que haber experiencia, tiene que haber gestión y contacto. Y yo creo que en nuestra comuna, en Lota, se requiere para estos tiempos personas con gestión, con pasado, con historia y con experiencia. Y yo creo que reúno los requisitos de sobra para ello. Es más, se le acabó al adversario el argumento que la luz, la licencia express, que es candidato a la UDI, que es candidato a Renovación Nacional. Se le acabó. Le falta, parece, creatividad. Busquen otro argumento, porque no los tienen. No los tienen. Porque en esta administración actual y nuestra administración hay un mundo de diferencia. Un mundo de diferencia. No hay comparación. Lo que hicimos nosotros, lo que están haciendo hoy día esta administración a más de 3 años, que les queda muy poco. Yo lamento. Lo único que me preocupa es que van a dejar esta comuna con un déficit en educación, en salud, impresionante. Se requiere ahí hacer una reconstrucción nacional, poco menos, ¿no es cierto?, para poder solucionar el tema en Lota. Van a absorber todos los recursos, porque la cantidad de gente que viene de afuera a Lota a capitalizarse, a ganar sueldo altísimo, es impresionante. Y van a seguir en eso. Por tanto, reiterar mis argumentos a estos adversarios políticos. No se pasen rollo. Soy candidato independiente. Porque lo dijeron por ahí. No, que lo van a programar la Alianza. No, voy candidato independiente. Bienvenidos. Los votos del mundo de la Concertación, del mundo independiente y la Alianza. Bienvenidos. Yo creo que aquí lo importante es cómo nos preocupamos de la comuna, de la reconstrucción, de los más vulnerables, el tema del agua, el tema de avanzar en muchos barrios que están sin alcantarillado, sin pavimento, en fin. Los procesos son lentos y se avanzan a poco. Y nosotros demostramos que fuimos capaces de avanzar. Y es por eso que soy candidato. Y soy candidato porque en Lota hoy día hay un gran respaldo. Lo presento, lo veo, ¿no es cierto?, a diario con la gente que me llama, que conversa conmigo,
que me incentiva que sea candidato. Por eso tomamos esta decisión. Porque tengo un respaldo. Porque tenemos una gestión. Porque lo hicimos bien. Hubieron errores como todas las gestiones. Cometimos errores también. Que hay que corregir. Pero no hay comparación lo que hicimos. No hay comparación lo que hicimos. Aunque tuvimos una oposición grosera, malintencionada, de gente de mala clase, mala leche, que son los mismos que están trabajando hoy día. Y están calladitos. Son los mismos que están apitutados hoy día. Son los mismos hoy día que no dicen nada, que han hecho negocio en el tema turístico, construyeron casas, repararon casas, ya, entregaron, ¿no es cierto?, se ganaron todos los cócteles, todas las comidas. Son los mismos. Estos que andaban fotografiando, andaban filmando a las 5 de la mañana en los consultorios, vayan ahora. Vayan ahora a los consultorios, a las 5 de la mañana. No van, porque están comprometidos. Porque algunos que critican tienen a su señora trabajando en los planes de emergencia. O sea, están todos enlazados, lo están pasando bien, están dulces todos, están forrados, ya, económicamente. Y por tanto no quiere que este sistema, ¿no es cierto?, se termine. Pero los pobres, la gente lota, saben, ¿no es cierto?, que hoy día no hemos avanzado. Y se han dado cuenta del grado de corrupción y de los negociados que hay. ¡Negociados! No, que el robo de la luz no tiene argumento. Cambien los argumentos. Porque les quiero decir con franqueza que les voy a ganar la próxima elección. Y se las voy a ganar porque Lota, el pueblo de Lota, nos va a respaldar. Eso no me cabe la menor duda que nos va a respaldar. Eso es así. Mi único llamado, y lo voy a decir con franqueza, cuidado Jorge Venegas con el acarreo. Porque me ganaste la elección pasada trayendo gente de fuera de Lota, de todas las comunas de Lota, Tomé, Santiago, Concepción. Llegaron 20 buses. Cuidado con la gente del Partido Comunista. Porque la gente que vino a votar no era de Renovación Nacional. Todos sabemos que hubo un fraude. Y eso ocurrió. Así que las elecciones se ganan como corresponde, con ideas, con argumento, con propuesta. No se ganan las elecciones con acarreo, con maniobras. Aquí se unió el candidato a la alianza, se unió empresarios y gente también, obviamente, del Partido Comunista. Porque Jorge Venegas gobierna hoy día, el Lota gobierna el Partido Comunista y Jorge Venegas. Eso es así. Y eso es lo que ocurrió. Y por eso nos ganaron con un margen de cerca de 550, 600 votos. Por eso nos ganaron. Y espero que eso no ocurra. Y el pueblo, y los líderes, y la comuna, tiene que estar atento a denunciar este tipo, digamos, de chiquiñuelas. Este tipo de práctica antidemocrática. Y van a llegar a su casa. A Monte los Olivos, a la Villa Ricardo Lago, a la Gabriela Mistral, van a ir con canasta. Seguramente el alcalde de Venegas se va a poner nuevamente el buzo naranjo, a pintar las casas con pintura al agua, ¿ya? En fin, sí. Con papa, con harto circo, porque tiene muchos recursos, pero no va a invertir la gente, va a hacer circo, show. Con eso, digamos, ellos se van a jugar. Y por eso todos estos activistas que han contratado y siguen contratando, que vienen de Concepción, de Hualpén, de Coronel, de Lagunilla, de Chihuahua, todos estos activistas con sueldo altísimo, lo más colorado, en fin, todo ligado al MAS, mucha gente del Partido Comunista, algunos socialistas, muy pocos, que están aquí, ¿no es cierto?, hoy día, porque como lo están pasando bien, obviamente no quieren que esto se termine. Pero aquí lo único que ha sufrido ha sido el pueblo, que ha pagado las consecuencias. Espero que eso, el pueblo esté muy atento y pueda fiscalizar eso. Y a raíz de todo este análisis que he hecho, es que voy a candidato a las próximas elecciones. Tengo la certeza que no va a ir bien. De manera que quería despejar esta duda, no mía, ¿no es cierto?, de la comuna, y que, decir que efectivamente he tomado la decisión. Mira, las críticas, ya estoy curtido. Pero hemos dado una lección. Le hemos dado una lección.
de hacer oposición. Hemos hecho oposición elegante, con argumentos. No hemos hecho oposición peyorativa. No nos hemos metido con la familia, como lo hicieron, ¿no es cierto?, en mi administración, conmigo. No nos hemos metido. Porque aquí andan estos tontos útiles, ¿no es cierto?, que le pagan por fuera sueldo, que graban, y que, ¿no es cierto?, siguen esta misma línea, estos mismos argumentos, y que una vez los mandamos a vos, mandamos al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Espero que no hagan caso, espero que hayan ido, ¿ya? Porque parece que no han ido al psiquiatra todavía. Pero yo estoy curtido ya para las críticas, en fin. Ya a esta altura, ustedes comprenderán que estar en presencia también de un político que lleva mucho tiempo en esto, con experiencia. Así que no somos novatos en esta experiencia. Lo único que sí estamos convencidos que vamos a ganar la próxima elección. Estamos convencidos que hay un respaldo de mucha gente. Me he encontrado gente que votó en esta administración, por este candidato, por este alcalde, ¿no es cierto?, actual, y están hoy día molestos, ¿ya?, y están de verdad indignados. Son como los indignados que están en Europa, en todas partes, ¿no?, por lo que está ocurriendo. Y necesitamos, obviamente, que cada uno, ¿no es cierto?, fiscalicemos estas prácticas, que no puedan acarrear gente, porque lo van a hacer, porque tienen muchos recursos, ya tienen bastante activistas con experiencia que se vienen de otras comunas que están cesantes y se vienen para acá. Ya, porque se vienen de otras comunas que ya no han dado pega, entonces como está cesante caen aquí en Lota, en esta agencia de empleo. Así que esperar que nos vaya bien, tenemos la certeza que sí, tenemos el respaldo de la gente y está despejado, ¿no es cierto?, hoy día lo que le planteamos en su oportunidad al pueblo de Lota. He decidido ser candidato en estas elecciones y el día 28, quiero anunciar también, el 28 de octubre, el próximo viernes. Próximo viernes. A las 4:30, o partido, creo, 4:30, 5, 4:30, vamos a lanzar, ¿no es cierto?, en un acto simbólico, político, obviamente, en el Club Social de Lota Alto, lanzamos nuestra candidatura. De manera que en la papeleta del 2012 va a aparecer ahí el nombre de Patricio Marchand. Con el apoyo de usted, obviamente, que vamos a triunfar.